Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya, y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y, en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este viernes 22 de mayo. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Chemash, 2 en Acanqué, Junucmá y Humán, y 1 en Bocobá, Semul, Mashcanú, Oxcuzcab, Seyé, Tecom, Ticul y Tixmehuac. En total, ya son 1,378 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Mujer de 53 años de edad, originaria y residente de Acanqué, con antecedentes de diabetes y obesidad. Convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 54 años de progreso y sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 58 años de Tetis, con hipertensión. Las personas con las que vivía no tienen síntomas. Hombre de 58 años de Mérida, sin antecedente de enfermedades previas. Vivía con una persona, hasta el momento asintomática. Hombre de 65 años de Sacabá, localidad de Jocabá, con antecedente de obesidad y tabaquismo. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 78 años, originario y residente de Acanqué, con hipertensión. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. En total, son 139 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1,378 casos confirmados, 882 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 231 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. 126 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total.
El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. La ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con COVID-19 en Yucatán es del 22%, mientras que el 26% de las camas en las áreas de cuidados intensivos destinadas para estos pacientes dentro del sector salud del Estado están actualmente en uso. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.